hello good evening everyone um, welcome to our first class i hope all of you are doing great um, and well today we're going to be covering some of the most important aspects of this course we are going to be working partly in english and obviously partly in spanish but to, i just want to make a little introduction before we get to work on the on the matters that we have to cover tonight Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra primera clase. Eh, espero que se encuentren muy bien. Sí. Eh, mi nombre es Oscar Segovia y esta noche, verdad, damos inicio al primer módulo de inglés eh, principiante para la, el curso, ¿verdad? de inglés corporativo. Esta noche vamos a estar cubriendo parte, verdad, de las reglas que vamos a tener que seguir durante el módulo y muy probablemente serán reglas que se van a quedar con ustedes, verdad. Durante el proceso que ustedes van a ir siguiendo um, con corporativo, y pues también vamos a tener la oportunidad de conocernos un poco para poder intercambiar, verdad, nombres y un poquito de información de nosotros mismos, y también una cobertura de lo que sería la plataforma en la cual vamos a tener que trabajar. La plataforma, déjenme decirles desde ya. Será, ¿verdad?, eh, el punto de partida, o sea, el, el lugar más importante para ustedes donde deberán trabajar y donde deberán demostrar, ¿verdad?, lo que están aprendiendo. Si está, ya que estamos hablando de un nivel eh, principiante, o sea, no nos vamos a estar enfrentando a cosas tan, tan complicadas. La verdad es que la mayoría de los temas son temas de verdad, eh, pues importantes para poder conocer. Acerca del inglés, ¿verdad? Desde principio. Y también, o sea, son temas que nos van a ayudar a sentar las bases para después ir creciendo más y más. Según tengo entendido, acá hay algunas personas que se están costeando el, el curso ustedes mismos. Y también hay algunos otros que lo reciben, ¿verdad? Como un, una ayuda o un beneficio de parte de INSAFOR. Entonces, pero de igual forma, para todo, ¿verdad? Será el trato igual y vamos a tener que que pues dedicarnos y trabajar, lograr en esa plataforma que les menciono, lograr al menos un 80%, ¿verdad? De, de, pues, nota final y con eso es que nosotros vamos a poder ir avanzando de un módulo a otro. Sí, el programa, eh, pues, trata de apoyarles, ustedes tienen la libertad y sobre todo, pues, les invito, ¿verdad? A que si en algún momento tienen dudas que se comuniquen conmigo a través de WhatsApp, pueden hacerlo de manera directa, creo que sería mejor de esa forma, porque el grupo, por lo general, lo manejamos más para cosas, ¿verdad?, que son de importancia para todos. Entonces, sería bueno que cuando ustedes tengan dudas, ustedes siempre, ¿verdad?, eh, traten de comunicar para poderles apoyar en cualquier situación que se les presente. Por otro lado, eh, pues como les comentaba, esta noche vamos a estar cubriendo un poco, ¿verdad? Lo que serían esas reglas que vamos a seguir. Uh, me alegra ver que muchos de ustedes ya conocen, ¿verdad?, acerca de, de las cámaras, que es una cosa primordial, ¿sí? Por lo que hacemos eso mayormente es por poder darle seguimiento, ¿verdad?, más de cerca, poder ver si estamos prestando atención y no simplemente dejar el teléfono ahí o la computadora ahí sola y nos vamos a hacer quién sabe Dios qué, nos ponemos a ver un partido, cualquier cosa. Entonces, y después, ¿verdad? Eh, la clase simplemente se queda ahí en el olvido. Aunque claro, si en algún momento, ahorita que estamos en invierno y que pues a cada rato resulta, ¿verdad?, que tenemos problemas por, por las lluvias, con la energía, con el Internet, si en algún momento ustedes no logran conectarse, las clases quedarán grabadas. O sea, cada clase que tomemos de las 16 de este módulo, las clases estarán disponibles casi siempre a eso de las 10 de la noche, ya la clase yo la tengo lista. En una, en una lista, ¿verdad? En YouTube, ustedes ahí recibieron un documento donde pueden eh, hacer clic en el link que recibieron y directamente nos va a llevar, ¿verdad? A, a lo que sería la lista de esta clase. Bueno, entonces, ahorita vamos a iniciar con lo que sería, ¿verdad? Lo, lo más primordial, que sería conocer un poco acerca de la plataforma, ¿sí? Esta plataforma en la cual supongo que todos ustedes tienen acceso. Si alguien no tiene acceso, me deja saber así para poder comunicarle, ¿verdad?, a las personas de soporte técnico um, que ustedes todavía, ¿verdad?, no tienen acceso a la misma. Este será el, en un momento va a cargar, acá será donde vamos a aparecer al principio, ¿verdad?, donde tenemos el nombre de nuestro módulo. Anteriormente yo ya estuve trabajando con un módulo de principiante y pues ahorita tenemos, tendría ya el segundo, este sería el que corresponde a ustedes, ¿verdad?, con, inicio de, um, bueno, con finalización más bien de 27 de octubre, aunque no necesariamente vamos a terminar hasta esa fecha. Ok, eh, se divide en cinco secciones este módulo, cada una de ellas cubre temas diferentes. los Las secciones 3 y 5 son un poco más largas, un poquito más complejas porque eh, contienen examen, examen medio y examen final. Sí, esos exámenes, o sea, ustedes aquí todo lo que van a ir trabajando se les va a ir calificando de manera automática, o sea, no es como que vayan a tener la desconfianza, ¿verdad? No, hombre, quizá le caí mal al profe y por eso me pone mala nota, no. Aquí el sistema será el que les, vaya, el que les va a ir calificando a ustedes todo lo que ustedes vayan trabajando. Ahora, hay cosas que, por lo mismo, ¿verdad? Que es el sistema el que califica. Puede resultar tedioso al principio. Es normal. Durante esta semana, cuando ustedes empiecen a trabajar y se encuentren con, con, con algunos ejercicios donde la pregunta que ustedes creen que es la correcta no se las acepta, pueden comunicármelo y poquito a poco, ¿verdad? Vamos a ir aprendiendo cómo funciona ese sistema, porque ya las, pregun las respuestas posibles ya están fijadas. O sea, son respuestas que ya el sistema reconoce esas respuestas y ninguna otra. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos con los puntos. En muchas ocasiones, cuando ustedes vean que en el, en el ejercicio, ¿verdad? El punto ya está al final de un lugar o de una, um, de una prueba, no colocar más puntos. Ser cuidadosos con la apóstrofe, que es este puntito que se encuentra acá, que es una cosa muy, muy importante en el inglés. Entonces, y eso ya más, o más adelante le voy a ir explicando el por qué, ¿verdad? Se utiliza tanto las apóstrofes. Bueno. Entonces, vamos a ser muy, muy cuidadosos con lo que vamos a colocar. Porque si el deletreamos mal una palabra, si ponemos a, las mayúsculas, tal vez no tanto, pero si deletreamos mal una palabra o algo por el estilo, el sistema pueda que no lo reconozca y va a ser un dolor de cabeza estar todo el rato ahí, de verdad, como O sea, puchi, casi yo intenté todo lo que puedo y no me, no me agarra nada. Entonces, ahorita, verdad, bueno, durante todo el proceso, ustedes se pueden comunicar conmigo cuando tengan problemas de esa índole y yo con todo uso les voy a tratar de ayudar. Eh, en el, la parte de acá de, la, de superior, cuando entramos a cada una de las secciones, ustedes podrán ver también lo que se va a tener que trabajar. Cuando se encuentran con el símbolo del librito, básicamente solo es una indicación, ¿sí? o sea, como qué es lo que se trata o de qué trata el siguiente video o el siguiente tema. Por ejemplo, tenemos el primero, ¿verdad? 1.0 Lesson Objective. By the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. O sea, eso es se les invita siempre a que traten de leerlo, a que traten ustedes de hacerlo en su casa, pronunciarlo lo mejor que podamos. Um, y luego tenemos también la interpretación para todas estas indicaciones. ¿sí? O sea, es importante porque obviamente no les vamos a obligar verdad, de una vez a hacer el switch completo de, del español al inglés. Ok. Eh, una cosa muy, muy importante a tomar en cuenta es que todos estos, todos estos temas que vamos a ir cubriendo, ¿verdad? Cuentan con un video. Ustedes aquí podrán eh, ir viendo el video y ahí se siguen las indicaciones, ¿verdad? De lo que se debe trabajar. Se explica más o menos, o sea, lo que sería el tema. Hay videos incluso que pueda que cubran un poquito más a fondo. Ajá. Perdón, la, las temáticas que lo que podamos llegar a hacer en, la, en las clases. Eso se debe a que, o sea, en las clases por lo general. La orientación principal de las mismas es aclarar dudas. Así que ustedes, siempre que tengan alguna clase de duda, para eso es que estamos acá mayormente. O sea, cuando ustedes tengan algo que les pareció extraño, que se encontraron en plataforma y no entienden por qué es así, para eso es que se, dedica, se dedican mayormente a estas clases. Obviamente, también hacemos el trabajo de ir explicando poco a poco los temas para que se vaya dando una mejor comprensión también y la práctica misma, que siempre es importante. Entonces estos videos ustedes ven el video bien um, si les solicita que practiquen algo casi siempre tenemos espacios acá al final en los cuales ustedes pueden ir dejando sus comentarios hay algunos en los que se pide que utilicen algunas herramientas externas como Vocaroo porque ahí ustedes pueden grabar audios obtener el enlace y así para que vayamos escuchando verdad la práctica que se hace entonces eso es acá en la parte de comentarios cuando les solicite verdad que si ustedes practiquen algo, sería aquí que dejen ese comentario. Muy bien, um, luego tenemos otra vez otro, um, otro objetivo o otra indicación y después ya viene lo que sería el trabajo en el video. ¿verdad? Ustedes los pueden ver todos en orden, o sea, siempre se solicita que, sea, que se trate de hacer en orden y llegamos a la parte que es como la que, donde se prueba verdad, que de verdad logramos aprender. Sí, muchos, muchas de las pruebas acá van a ser sencillas, no van a ser pruebas muy, muy complejas al principio. Y estos son los knowledge checks. Sí, los knowledge Checks básicamente es como un mini examen, una prueba donde ustedes van a poner verdad, aquí, um, pues, a prueba sus conocimientos ya adquiridos. Por ejemplo, tenemos acá el primero. Hello, what's your name? Sí, aquí eh, básicamente, ya se supone que hemos cubierto los positives, que sería el my, your, and her, his, and her, en este, en este video. Así que ya vamos a tener una idea de cómo contestar. Si yo, uh, si a mí alguien me pregunta, Hello, what's your name? Yo contestaría entonces aquí usando el positive my. ¿Sí? Entonces, si probamos acá. Yo coloco my y ahí aparece porque yo ya lo estaba haciendo anteriormente. Entonces aparece my, ¿verdad? Hi, my name is Antonio. ¿Qué pasa si yo lo coloco de esta forma? Así, que yo me equivoqué y creo que my eh, se escribe de esta forma. Si ustedes ven, el sistema no lo va a reconocer bien. Entonces, pero si yo coloco la letra que es, ahora sí, ya aparece como bueno. Entonces, y todas esas pruebas son las que ustedes van a tener que ir realizando. O sea, no es nada tan, tan complicado. Pero, es como les digo, a veces el sistema tiene sus, sus truquitos. Um, y ustedes, pues, tendrán que ir prestando atención, ¿verdad? A esos detalles. Y, pues, corrigiéndolos cuando sea necesario. Aquí estaba bastante fácil. Sí, ya les di la primera. Ahí va, de gratis ya el, el primer, la primera copia. Sacan la captura de todo. Porque si no, después, ajá, se pueden confundir. Vaya, entonces... Eh, eso sería lo que ustedes van a hacer en plataforma. De ahí para allá todo es casi que lo mismo. O sea, no hay nada que vaya a ser tan, tan diferente. Um, aquí está lo que les hablaba anteriormente. Esta es la, la lista de reproducción. Ustedes si la quieren consultar en algún momento, ¿verdad? Solo van a tener que, pues, o acceder al link que les enviaron en el documento donde está toda la indicación de, de la clase o también pueden simplemente copiar este código y ese es, este proceso es un poquito más largo o sea ustedes se van al ingreso corporativo luego le dan a listas y después en listas vamos a tener que um, buscar verdad específicamente dónde se encuentra esa lista uh, a ver sería por acá y buscamos dónde está esa lista y ahí verdad o sea nos van a aparecer incluso listas que no corresponden a nosotros en ocasiones por eso yo siempre les eh, les indico mejor que traten de utilizar verdad esa la información que está acá en este documento y donde está la, el, el el link perdón para la playlist ¿Sí? o sea ustedes solo le dan clic ahí y de manera inmediata ya los va a llevar a donde estaba yo anteriormente aquí donde donde van a estar todos los videos verdad esta noche la grabación que estamos um, haciendo justo ahora va a estar disponible ya en un rato bueno entonces eso sería parte como de lo, de lo principal acerca de la plataforma. Ahora hablemos un poquito acerca de las leyes o reglas que vamos a tener que cumplir nosotros acá en la clase. ¿sí? Tenemos diferentes. Ok. Um, so for starters, things to consider in this module. Esas serán, como les digo, algunas que no necesariamente van a cumplir ustedes con los demás docentes más adelante. Pero sí vamos a tratar, ¿verdad? De, de seguir casi que con la misma línea. O sea, la mayoría le van a solicitar casi que el mismo tipo de cosas. Um, primero que nada, nombres completos en la plataforma. Esto se refiere a que no nos vamos a poner ahí, ¿verdad? Tu guanaquito tu guapito y cosas así, sino que tratar de tener un nombre formal, ¿verdad? Um, o el nombre pues con el que se les conoce a ustedes. Um, veo que la mayoría, o sea, tiene los nombres de manera correcta. Entonces, no significa que van a tener que colocar. Dos, los dos nombres, los dos apellidos pero pues al menos tratar verdad de tener el nombre pues de manera correcta para poderlo llamar cuando sea necesario que participemos. Luego la cámara encendida durante toda la sesión, esto como les digo, no es simplemente gusto de nosotros o sea solo por el monitoreo nuestro de corporativo sino también por el monitoreo que Insafor realiza siempre. O sea, la gente de InsaForp está siempre tratando de darle seguimiento, ¿verdad? A que los participantes estén atentos, a que los participantes estén ahí y que no estemos, o sea, solo hablándole al aire, sino que se demuestre que ustedes están ahí y más que todo con aquellos que reciben, ¿verdad?, el, el proyecto como un beneficio. Entonces, sería como para los que más se, se solicite este tipo de cosas, lo que no significa que lo van a pagar, ¿verdad?, si ustedes están acá de otra manera. Um, tratar de minimizar el sonido ambiente esto se solicita porque primero verdad para evitar molestar a los demás cuando estamos trabajando a veces es importante el, el silencio podernos concentrar y otra parte quizás sea la más importante es que a veces mi vecino a él se le ocurre que quiere escuchar reggaetón sí entonces ya mi vecino pone el reggaetón todo volumen se escucha en toda la colonia entonces pero esa canción nos puede causar problemas a la hora de querer subir el video a YouTube. Sí, o sea, si yo dejo el micrófono encendido mientras mi vecino está con su fiesta de cumpleaños ahí, o sea, el, el desorden completo, ¿verdad? Eh, cuando yo quiero subir la, el video a YouTube Puede ser que YouTube me diga que no se permite porque hay una canción que tiene derechos de autor. Entonces, y por eso mismo, el video no es permitido en la plataforma, a menos que se silencie toda esa parte. Pero imagínense que esta persona tuvo el micrófono encendido durante toda la clase. O sea, y, y YouTube pida que toda la clase se borre. Entonces, por lo mismo, ¿verdad? Será importante, pues, minimizar ese tipo de sonidos alrededor de nosotros más que todo cuando vamos a participar. Durante el resto de la sesión siempre se les solicita que tengan su micrófono apagado, a menos que se les pida, ¿verdad?, que lo enciendan. Por otro lado, la participación activa es algo importante. Yo estoy seguro que todos ustedes van a querer participar, van a querer estar practicando, porque sé que estamos aquí, ¿verdad?, porque queremos aprender, aunque sea un poquito de inglés. Entonces sé que lo van a, lo van a hacer así. Um, esto de traer todas las dudas a la clase es lo que les mencionaba anteriormente que o sea, la parte principal de, nuestro, de nuestra participación aquí en las clases es el resolver las dudas. Si ustedes durante el día se acordaron, pero ¿y el verbo to be por qué tiene solo tres formas? Eh? O sea, y ustedes, ajá, ¿verdad? ¿Y por qué no puedo decir I is o I are? Entonces, si, si tienen esa duda, ustedes la pueden, pueden tomar nota, lo pueden mandar en el grupo, me lo pueden mandar de manera individual y por lo general les solicito que cuando tengan dudas así, me las envíen antes de la clase. O sea, porque pues, sabemos que a veces hay temas que pueden ser complicados y que yo no quiero venir a estarles inventando aquí, ¿verdad? O sea, porque a veces hay temas que, que pues, por el tiempo, que quizás no se han tratado, son temas que se están olvidando el por qué. Entonces, eh, por, por eso se solicita que cuando tengan esas dudas, que las hagan llegar quizá un poquito antes, así si es necesario, si yo tengo que leer algo, ¿verdad? Para explicarles mejor lo que, lo que ustedes deben desarrollar, pues lo leo y ya en la clase les explico mejor. Así que por eso siempre, ¿verdad? Cuando tengamos dudas, será bueno pues tratar de pasarlas con, con antesala. Ok, la siguiente, practica tanto como puedas en tus días. Esta es una indicación um, que quizá más adelante vamos a conocer un poquito si será posible. En el módulo anterior tenía como a cinco o seis personas que eran parte de la misma empresa, entonces probablemente ellos tenían verdad la oportunidad de ir practicando un poquito entre ellos. Si ustedes no pueden, o sea, si no es así el caso esta vez, pero siempre se les invita a que ustedes traten de practicar lo más que sea posible. O sea, si hay una palabra que yo aprendí nueva, tratar de utilizarla. Si yo ahora ya sé cómo decir my car yo voy a decir my car, ¿sí? Si yo sé cómo decir las llaves de mi carro, yo lo voy a decir, my car keys. Y así, ¿verdad? Ir tratando de, de practicar lo más que se pueda. Porque, o sea, esa, esa, esa pronunciación pequeña que ustedes hacen de una frase, una palabrita, marca la diferencia más adelante cuando ustedes necesitan recordar, ¿verdad? O agregar más palabras a su vocabulario. Ok, luego tenemos... Eh, lo que les mencionaba también antes, el completar el curso en la plataforma con al menos un 80% de éxito. Esto será algo que siempre se va a estar recalcando. Les quiero hacer el llamado a que no dejemos que se nos llame la atención, o sea, no, no permitamos que eso nos vaya a pasar. Ustedes pueden trabajar cuando ustedes quieran, en el momento que tengan libre, si a las 4 de la mañana ustedes se despiertan. Y en lugar de bañarse, tienen ganas de un poquito de inglés, ustedes a esa hora pueden trabajar. No significa que tiene que ser una hora antes de la clase o una hora después. cuando ustedes quieran fin de semana o sea el día que no tenemos clase que sería el viernes, cuando quieran, ustedes pueden trabajar o avanzar en la plataforma. Entonces se les invita verdad a que lo hagan siempre, antes que se llegue el momento en el que el Corporativo o InstaForb tenga que dar la indicación, o sea, va a ser el llamado a que participen. O sea, tratemos, ¿verdad?, de que no nos vayan a hacer esa llamada. Luego, la, aquí está lo que les decía: las tareas o las actividades se pueden realizar cuando ustedes gusten. O sea, no hay ningún límite, no es como que yo les voy a decir, hey, no, 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 estamos en el módulo 1 ahorita o en, el, en, el, en la sección 1, ¿por qué está en la sección 2? No, eso no importa. Ustedes, si ustedes en una semana quieren terminar, el trabajo en plataforma lo pueden hacer, aunque siempre se les invita, ¿verdad? A tratar como de cierta forma, ir siguiendo un hilo con, con las clases, pero que ustedes vayan adelante. Sí se invita a que hagan eso, a que ustedes vayan adelante de la clase. O sea, que vayan trabajando antes y así ya después ir solamente como cubriendo aquellos huecos que pueden haber quedado con los videos, ¿verdad? O con lo que ustedes puedan haber aprendido por su lado. Ok, luego tenemos otra sección que sería lo de los breakout rooms. Los breakout rooms son um, una ventaja que tenemos al trabajar acá en Zoom, que la clase se puede dividir, ¿verdad?, en pequeños grupos. Habrá momentos en los cuales tengamos que practicar alguna conversación o algo, ¿verdad?, que sea necesario y que tal vez por la misma pena que nos genera ser nuevos con el inglés, yo no la quiero hacer, o sea, no quiero practicar eso aquí en frente de todos, entonces nos dividimos en grupos de cuatro, cinco y vamos a practicar allá. Pero se ha, se ha visto ya que en ocasiones, cuando los mando a breakout rooms, algunos van y solo están allá. Así. O sea, los demás ahí, dos, tres practicando y otro ahí bien galán, ¿verdad? o sea, solo haciendo nada. No, los breakout rooms son para prácticas. O sea, para que ustedes puedan soltarse un poquito. La otra cosa importante es que, a pesar que ustedes ya pasaron una vez, ya pasaron dos veces, ustedes sigan. Porque si yo entro en algún momento más adelante a un breakout room y veo que todos están ya callados, o sea, todos están así como ya terminé, yo ya, ya subo, ya ahí está. Entonces, yo cuando regresemos al grupo general, les voy a pedir que ustedes, aquellos que estaban así de esa forma, hagan una práctica y le demuestren a los demás cómo se hace, a ver cómo nos va. O sea, porque para eso estamos en el break room, para poder practicar, y vamos a practicar tantas veces como sea necesario. Conste que tampoco es como que yo los envío a eso por mucho tiempo. A veces son cinco minutos, siete minutos, que en muchas ocasiones en el cambio, o sea, en el, en el little leader break room y regresar, a veces se acaba el tiempo. Entonces, eh, pero sí, durante estemos ahí, es importante que recordemos, ¿verdad?, que es para practicar. O sea, ustedes se pueden... Pueden platicar acerca de algo distinto, o sea, sí, pueden platicar, digamos, acerca de, a mí me cuesta pronunciar esta palabra, cómo la decimos vos y así, o sea, intercambiar ideas, se puede, no es como que solo tienen que practicar, o sea, se pueden organizar y todo, pero es importante que las pláticas o lo que hagamos ahí sea, ¿verdad?, acerca de la clase o acerca de la práctica específica que tenemos en ese momento. Y lo último sería la puntualidad. Sí, es importante que tratemos de estar a tiempo, porque la clase inicia con o sin ustedes. O sea, estamos a las 8 empezamos y, o sea, la clase va a dar inicio. No necesariamente vamos a estar esperando a que llegue el último, porque eso es algo que algunos, algunos docentes han hecho ya, que a veces se tardan un montón esperando a no es que no han entrado todos, vamos a esperar un ratito. No, o sea, lo importante acá es avanzar lo más que podamos porque ustedes se van a dar cuenta que a veces estas 16 clases, o sea, en nada se van, ¿sí? Bueno, um, como les decía al principio, en el mensaje que les mandé temprano, espero, verdad, que podamos trabajar bien, o sea, que todos podamos, podamos también llevarnos lo mejor que se pueda, y pues me llama la atención una cosa, que veo que aquí en este grupo, pues, solamente... Habemos machos, así que ajá. Espero que también eso no vaya a generar ningún problema más adelante, que los orgullos, ¿verdad?, vayan a empezar a chocar ahí. Pero no creo que eso suceda. Bueno, ahora vamos a tener un poquito de introducción. Ahorita voy a conocerles, voy a, voy a darles espacio a ustedes para que se presenten y vamos a hacerlo utilizando estas eh, esta frasecitas bastante cortas. ¿sí? Si alguno de ustedes no se recuerda o no sabe todavía cómo decir su edad, eso no, hay, no es problema, o sea, solo puede decirme, ¿verdad? Eh, yo no sé, ¿sí? o sea, ayuda, y yo le puedo ayudar. Pero ahorita voy a pronunciar esto, o sea, cómo, cómo se dicen estas líneas, um, y después van, va, va a tocar el chance para ustedes, ¿verdad? Ok. Hi, my name is Oscar Segovia. I'm 25 years old. I live in el tránsito and work for Inglés Corporativo, o work in Inglés Corporativo. My favorite word in English is avocado. Sí, esto significa hola, mi nombre es y ustedes dicen su nombre. Una cosa que desde ahorita les quiero aclarar, ojalá que más adelante no me salgan con la misma duda como ha sido en grupos anteriores, los nombres los vamos a decir como en español. Porque los nombres propios, o sea, esos no deberían tener traducción. No es como que si yo me llamo Roberto voy a decir Robert, sino que Roberto, o sea, Roberto Hernández. ¿Sí, Roberto? Sí, o sea, me llamo Roberto Hernández, Alex Cámez y así. No vamos a decir, ¿verdad? Um, Alex o Alexi ni nada así como raro, ¿verdad? Sino que nuestro nombre lo vamos a pronunciar como es. Ya en ocasiones cuando nos encontramos con personas de Estados Unidos a los que les va a costar, pues se les va a entender tal vez. Así como nosotros quizá tenemos problemas para decir los nombres de ellos así ellos van a tener problemas para decir nuestros nombres. Pero lo importante es que nosotros tratemos, ¿verdad?, de que nuestro nombre se quede tal y como es. No adaptarlo, no cambiarlo solo porque um, para ello, ¿verdad?, existe una traducción o hay una forma diferente. Luego, este AM significa, eh, o oh, es el equivalente de lo que en español es tengo, ¿verdad? Pero eh, so, si lo traducimos de manera directa, sería yo estoy, ¿sí? O sea, yo estoy. En 25 años, en mi caso, yo estoy, sí, I am. Pero eh, lo, para la traducción que tenga sentido, vamos a decir tengo. Y years old, pues simplemente es a lo que se refiere, ¿verdad? Años de edad, sí. Entonces, acá en estos tres puntos es donde ustedes van a colocar la edad que ustedes tengan. Aquí no va a haber pena, porque cuando hay, cuando hay señoritas, es que a veces cuesta, ¿verdad? Que no quieren decir ahí la edad, a nosotros todos van a soltar ahí la edad que tienen. Ok, luego, I live significa yo vivo y I work significa yo trabajo. Si ustedes gustan, pueden hacer solo uno. Si no, pueden hacer ambos. Ustedes pueden decir, I live in Sensuntepeque, por poner un ejemplo. Y hasta ahí, si ustedes gustan, lo pueden dejar hasta ahí. Pero si no, pueden decir, I live in Sensuntepeque, I work in, y ahí mencionan ya, verdad, la empresa, um, qué sé yo, la constancia o cualquier lugar en el cual ustedes trabajen. Um, eso también lo pueden hacer en español. No significa que si ustedes trabajan en una alcaldía, ¿verdad? Van a decir um, San Savior, si es San Salvador o Saint Savior o algo así, sino que o sea, se dice en español como es. Luego, My Favorite Word in English. Esa sería su palabra favorita. Si ustedes tienen una, espero que todos ya conozcan al menos un poquito, ¿verdad? Entonces, My Favorite Word in English. Mi palabra favorita en inglés es. Muy bien, no sé si quisieran hacerlo de manera voluntaria algunos o empezamos llamando um, en algún orden. Aquí siempre se solicita que, que lo hagan de manera voluntaria, eso no, o sea, va a ser casi siempre así. Muy bien, Carlos Enrique. Hi, my name is Carlos Flores. Eh, I'm 39 years old. I live soy Apango. Working eh, La Constancia. My favorite working in English is Happy Birthday. Very good. Muy bien. Bienvenido, Carlos. Ok, le adiviné la constancia. Mira, ya lo tenía vigiado. Bueno, a ver, uh, ¿algún otro voluntario? Ya empiezo a llamarlos. Sería mejor siempre les voy a invitar que sean voluntarios, porque o sea, estamos aquí, ¿verdad?, para eso, para ir trabajando. Ok, Alejandro. Hi. Hi, my name is Alejandro Antonio García Álvarez. Okay. I am, uh, I'm 56 años. 56. 56, ok. Me gusta, in gusta, I work in uh, La Constancia. My okay. first gusta, me gusta, Happy New Year. Happy New Year. Ah, wow, miren que bien lo dijo, ¿eh? Happy New Year. Very good. <laughs> Welcome, Alejandro. Good. Okay. 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 Anyone else? Alguien más de voluntario? Carlos? Okay, uh, Mauricio Machuca. Okay, Mauricio. Hi. Hi. Hi, my name Mauricio Machuca. I am for, for two, así. Uh -huh, 42, así. <laughs> Ajá, 42. You're old. Y I, I like eh, San Miguel. Ok. I work in La Constancia. Mm, my, favorite, my favorite word in the, English. <laughs> I love you. I love you. Ok, está bien. Esta es la frase favorita. I love you. Este es conocida, así que normal. Ok, muy bien. Um, I leave. ¿sí? Esa es una cosita que vamos a tener cuidado aquí. I leave. ¿sí? Yo sé que a veces puede ser complicado. Ok, Carlos Hernández. Yo, ¿verdad? Ah, Roberto tengo, tengo Roberto oh, Carlos y Carlos, pero Carlos tiene la mano. Okay. Hasta, así que vamos con Carlos primero. Sí, Con después okay. Roberto Carlos. Ok, Carlos. Hi, my name is Carlos Hernández. I am 23 years old. I live Playa Cuco, war in la constancia. Okay. my favorite word in english is celebration. celebration. very nice. okay, roberto carlos, your turn. Um, hi. my name is roberto carlos hernandez. Mm -hmm. I, I I am 34 am uh, years so, old. Uh, i live santiago de maria. i work in, in la constancia. my favorite word in english is Merry Christmas. Merry Christmas. Very nice. Muy bien. Uh, Christian Cruz. Hi, my name is Christian Cruz. I am uh, 29 years old. I like San Miguel, working La Constancia. My favorite word "go." okay your favorite word in english is go be muy yes. bien okay daniel gomez hi my name is daniel gomez mm -hmm. i am eh, serían 37 eh, 37 27 27 chair uh -huh. i live Morazan, working Eh, la constancia okay. My favorite word in English Is eh, Merry Christmas Merry Christmas, muy bien Neftalí Elías, creo que Estaba listo, ¿verdad? Sí, muy bien sí, sí, ¿eh? Hi, my Hi. name is Neftalí Elías I'm 45 years old uh -huh. I live In San, El, San Salvador Okay. Word in la constancia. My favorite word in English is my friend. My friend, okay, very my nice. Friend. Good word. Okay, um Hugo Anaya. My name is Hugo Anaya. I am 24. I like Santa Tecla, born in La Constancia. My favorite word English, good night. Good night. Muy bien. Su palabra favorita es buenas noches. A ver, en un rato la vamos a decir ya cuando terminemos, como en media hora. A ver, Roberto Cárcamo. Hi, my name is Roberto Cárcamo. I'm 37 years old. I live in Pasaquina. I work in La Constancia. My favorite work in english is hello hello very nice muy bien alex gámez favor a carlos hernández, cristian cruz, daniel, hugo y roberto quien justo acaba de participar si pueden bajarlo de la mano, si pueden quitarlo porfa para poder ir darle, dándole dando licencia a los demás. Muy bien, alex gámez. Muchas gracias, chicos. Hi, my name is Alex Gámez. Eh, I am 50 años. Eh, 50? 50? años. 50? I live in San Vicente. My favorite word in English is Happy New Year. Happy New Year. Muy bien. Pregunta, um, do you work in La Constancia también? I work in La Constancia. Ok, very nice. Uh, Daniel, creo que ya estuvo Daniel, ¿verdad? Creo que sí. Muy bien, vamos ahora con... Noé Ulises. Hi. My name is Ulises Lopez. I am 33 years old. I like I lie Delgado City. Uh -huh. I work in la Constancia. My favorite word in English is beer. Beer. Ah, okay. Muy bien. <laughs> Bien, ok, cuidado solamente con lo de Ciudad Delgado, ¿sí? Sería así en, en inglés también, Ciudad Delgado. Porque okay. okay, uh -huh. si alguien viene de Estados Unidos, van a venir buscando Ciudad Delgado, no necesariamente Delgado City. Okay. Pero okay, lo demás súper bien. Ok, Salvador Hernández. Hola, my name es Salvador Hernández. I'm 47, 47 year old. I live in Chulután, or Children City. Ajá. <laughs> uh, Work in La Constancia. My favorite word in English is beer. Beer. Ok, muy bien. Solo porque la venden. Bueno, a ver, a uh, la siguiente. A uh, José Sandoval. Hi. Mi nombre es José Humberto Sandoval. Y mm -hmm. Il, este, Ilive San Miguel. Working, was. Hello. Ok. And oh, hello is your favorite word in English? Hello sería la palabra favorita. Ah, yeah. oh, okay. ok. Muy bien, muy bien. ¿También trabaja en la Constancia? Yes. Ok. Sí. Very nice. Ah, yes. Ah, ahí está, ¿no? Dele, dele. No diga así. Dele con todo. Yes. Ok. Uh, Diego Enríquez. Uh, no te logra... No se escucha, Diego. Creo que nos va a fallar el micrófono esta vez, mira. Hola, hola. Bueno, ahora sí, ahora Sí, sí. Hi, my name is Diego Enriquez. I'm 24 years old. I live in Nueva, Nueva Guadalupe City. We're in La Constancia. My favorite word in English, good job. Good job. Okay, very nice. Good job. Nice. Muy bien. Um, Jose Victor. Enrelajado se ve que estaba. Mire, lo vine a, a, a distraer. Okay, Victor. Hi, my name is José Víctor, I am 46 years old. 46, sería 46. Ajá. Uh -huh. I live in San Miguel City, World La Constancia, my favorite word in English, good luck. Good, good luck, muy bien. Good luck. Good luck. Perfecto. Ok, um, Jancy Cornejo. Hello, Jancy. Hello. Hi. Hi, my name is Jancy Cornejo. I am I'm 20 years old. I, uh, I live in Tonacatepeque City. I work in Alcaldia de Tonacatepeque. My favorite word in English uh, is uh, happiness. Happiness. Okay, very nice. Muy yeah. buena fluidez. Bien, buen trabajo. Buen trabajo. Thank you. You're welcome. Okay, next one, Kevin. Hi, good evening. Hi. Uh, my name is, is Kevin Ruiz. I'm 36 years old. I live Soyapango City, mm -hmm. working in La Constancia. My favorite word in English is excellent. Excellent, ok, very nice. Es otra palabra que vamos a escuchar bastante en esta clase. Porque todos van a hacer un excelente trabajo. Ok, Hugo, chicas. Uh, todavía está en mudo. Sigue estando en mudo, vamos a ver. Ahí sí si ven el micrófono. Yo le estoy como pidiendo que se ponga, que se quite el mudo. Solo sería tocar el micrófono que, que tiene ahí, ya sea en el teléfono, en la compu. Ahí, ahora sí. Ahora? Ahora sí. Ok. okay. My name is eh, Hugo Chicas. Eh, I year, eh, 33. 33. Ese es uno complicado. 33. Sí. Mejor cumple <laughs> el otro ya para que sea 34. <laughs> eh, Usulutan. Mm -hmm. Working in La Constancia. My favorite work in English is uh, sugar. Sugar? Okay, yes. Okay, muy bien. Sugar. Um, Aníbal Lara. Hi, my name is Aníbal Lara. I'm 25 mm -hmm. years old. My life. San Luis Talpa. Working, la constancia. My favorite word English is friend. My friend. My friend. Oh, okay. My friend. Very nice. Uh, let's hear Onesis. Así se dice. O Onesis. No sé. ¿Cómo se pronuncia? Sí. Hi, my name is Pablo Onesis. I am uh, 35 years old. I live in uh, San Miguel, wearing okay. uh, La Constancia. My favorite wearing English uh, brother. Brother. Very nice, bro. Nice. Okay. Um, Jaime Ortega. Hi. My name is Jaime Ortega. I am 49 years old. 49. 49. 49. 49. I like the words. Okay. Word in la constancia. My favorite word in this evening. This okay, is you... living, okay, muy this bien. Living. Thanksgiving. Okay, Thanksgiving. Creo que casi a todos les <laughs> bueno, o sea, creo que es un grupo compuesto por la constancia, así que a todos les adiviné al principio cuando dije eso. Uh, Luis Rico. <risa> <risa> voy, voy ahí. <laughs> Uh -huh. Hi. 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 my name is Luis Rico. Mm -hmm. I am I am old. I live in Cojutepeque. I'm working in My favorite work in, in English, i um, happy. Happy okay, muy bien. Um, Fidel Machuca, creo que no ha pasado a Fidel. No. Okay, Fidel. Hi, my name is Fidel Machuca. I am 37 years old. I live San Buenaventura, Garin Constancia. My favorite inglés English is uh, music. Music? Okay, super. Um, David Palomo, veo que David está como ansioso, como ya, 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 ya quiero yo. Hi, my name is David Palomo. I am 35 years old. I live in jiquilisco work in La Constancia. My favorite word is in English is good job. Good job. Okay, muy bien, good job. Um Alfredo Hernández. I think you haven't had a chance. So Alfredo Hernández. Hi, my name is Alfredo Hernández. I'm, I'm 31, 31. Mm -hmm. Yeah, year, 31. Yeah, old. I live San Miguel working in La Constancia. My favorite what in english is family family okay very good uh, so now we're only missing alejandro barrera hi my name is camilo alejandro barrera i am uh, 26 years in english 26 26 years old i live in uh, san Luis Alpa, i work in Eh, la constancia. My favorite uh, word in English is uh, welcome. Welcome. Ok, good. Qué bueno que la dije al principio. Uh, ok. I think we don't have Neftali Elías. Neftali creo que todavía no, ¿verdad? Hola. Oh, no, sí, ya está, ¿verdad, Neftalí? Sí, 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 ya, ya está. Sí, ya está. Ok, yeah. entonces creo que ya los cubrimos a todos. No sé si alguno se me ha saltado del lugar, porque aquí el problema es que a veces se mueven. No sé, falta alguien o ya están todos. Creo que sí estamos todos. Hey. Muy bien. Um, Jorge. Oh, yeah. sí, Jorge hi. Antonio. Yeah, hi. Hi, my name is Jorge Calles. Okay. I'm 43 years old. I live in San Salvador. Work in La Constancia. My favorite word in English is uh, beautiful. Beautiful, muy bien. Ok, entendería entonces que um, ustedes la mayoría han recibido el, 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 como el apoyo, ¿verdad? De parte de la constancia para, la, para las clases. Sí, ok. Así para no tener ese, 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 ese miedo, digamos, de, de mencionarles que el, el apoyo, la beca y así. Porque, o sea, por eso les mencionaba al principio. Que esta vez hay como una mezcla. Hay personas en otros grupos, quizá aquí no. Que ellos están costeando ellos mismos, ¿verdad? Eh, el estudio. Entonces, y por eso nos pidieron que tuviéramos cuidado, en no mencionar tanto lo de la beca, porque pues esas personas se pueden llegar a sentir como ofendidas o algo así, porque pues ellos están pagando por, por las clases, ¿verdad? En cambio, acá, o sea, pues no significa que les vamos a ofender, no es, no es eso, sino que por el recordatorio, ¿verdad? O sea, que pues estamos recibiendo este beneficio y tenemos que hacer lo posible, pues por mantenerlo activo y por, por seguir adelante muy bien um, yo parte de lo que les puedo ofrecer o compromiso que puedo um, tener con ustedes es que o sea les voy a apoyar en todo lo posible como en cómo se va, vamos a ir comprendiendo verdad algunas de las cosas espero que no se vayan a tomar a mal en el momento en el cual pues les corrijan alguna cosita o sea todos estamos siempre verdad aprendiendo cosas nuevas pero pues en esto del inglés ya tengo casi pues tres años que lo que lo he enseñado Tuve hace tiempo ya también la oportunidad de vivir por unos, unos meses en Estados Unidos como un programa de intercambio de parte de la universidad en la que yo estudié. Um, para los que son de aquí de Oriente, pues los que mencionaron, ¿verdad? Que son de Jiquilisco y así, conocerán de la, de la Barrios. Entonces, um, pues yo tuve el chance, ¿verdad?, de viajar a Estados Unidos y mejorar un poquito en cuestión de, de del inglés. Um, también. Eh, trabajo de momento, o sea, como mi trabajo fijo es en la universidad, o sea, en la universidad donde me gradué. Y por eso mismo le voy a pedir también un favorcito. Cuando ustedes me escriban, y o sea, espero que podamos cumplir con eso, cuando se comuniquen conmigo y lo hacen de manera privada, yo tengo dos números agregados en el chat. Voy a hablar con los de corporativo porque honestamente me gusta manejar solamente uno, ¿sí? Porque tengo uno que es, o sea, como mi número personal, donde tengo pues mis chats privados y todo y el otro número que es el de trabajo, ¿verdad? Que de momento es 61 y algo. La verdad el problema con eso es que se me vencen a veces porque como no les pongo recarga ni nada, sino que solo los compro los chips para trabajar, este a veces se vencen. Entonces, pero sería preferible si me pueden escribir a ese número, sí, porque de esa forma yo me voy a asegurar, o sea, de, de estar como un poquito más pendiente para poderles contestar. Ahora, el favor que les iba a pedir además, ¿verdad? De escribirme a ese número de manera específica es que cuando me escriban, si es posible, coloquen, ¿verdad? Um, lo que sea que necesiten, pero eh, que son de parte de corporativo. O sea, que ustedes me están escribiendo de parte del grupo de corporativo, porque así también yo voy a saber cómo atenderles o en qué es que necesitamos apoyo. O sea, porque si no, puede ser que yo los confunda con alguno de los grupos de la universidad y les estoy dando indicaciones de cosas que tal vez no tengan tanto, tanto que ver, ¿verdad?, con lo que ustedes están estudiando, porque pues en el, por, por el momento tengo un grupo que también es de inglés básico, entonces, y pues con ellos a veces me, ya ha pasado, por eso se los informo ahorita, porque ya me ha pasado que me escriben, y yo creo que son estudiantes de la U, y les doy las indicaciones de la tarea, digamos, de esa semana, o de lo que ellos están aprendiendo en ese momento, y no tiene nada que ver con lo que se enseña acá en corporativo a veces, o sea, porque puede que sea el mismo tema, pero los acercamientos o los temas o las palabras que se utilizan no han sido exactamente las mismas. Pero bueno, eso simplemente sería una cosa, ¿verdad? Personal, o sea, a favor ahí conmigo nada más. Y ahorita sí vamos a entrar un poquito en sazón de lo que es el trabajo de. El inglés que tenemos acá. El, la primera parte, la primera sección es una conversación que se llama "I'm Jennifer Miller". No significa que ustedes sean Jennifer Miller, sino que es algo verdad que se acostumbra siempre a utilizar los nombres para poder entender mejor las conversaciones. Tenemos conversation practice. I'm Jennifer Miller. En esta conversación hay dos personas que la están desarrollando serían Michael y Jennifer. And it goes like, Hi. My name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Sí, esta es una conversación muy, muy sencilla y es una conversación que se espera que ustedes también tengan, ¿verdad?, la facilidad de practicar. Entonces, voy a hacerlo una vez más, un poco más lento. Y después voy a solicitar la participación de dos de ustedes de manera voluntaria, como siempre, para que ustedes puedan practicarla. ¿sí? Tal vez hoy no vayamos a breakout rooms para practicarla todos, pero esto será lo que más vamos a ir a practicar en esos mencionados breakout rooms. Porque, o sea, ahí ustedes, ¿verdad? Pues sienten un poquito más de confianza. No van a estar así expuestos aquí ante todos. Aquellos dos que sean voluntarios para practicar, eso sí, van a estar expuestos, pero los demás, o sea, van a hacerlo, ¿verdad? Ya como de manera un poquito más privada. Bueno, una vez más. Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Sí, bastante fácil, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes serán los dos que me ayuden ahorita a hacer la práctica de esta? Ok, Jansi, thank you. Who is going to help Jancy? ¿Quién le va a ayudar a Jansi en este momento para hacer la práctica? Yo. Uh, ok, uh, Roberto, muy bien. Ok, whenever you're ready, cuando okay. se sientan listos. Ok, hi. My name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller Very good. It's nice to meet you Jennifer Nice to meet you too I'm sorry What's your last name? It's Miller Ok, perfecto, buen trabajo Super, ok, me Thank gustó eh, Jancy, Thank el you. hecho que en esta parte De acá, esto es muy muy Importante el poner un poco de entonación Cuando usted dijo it's nice to meet you too Sí, o sea, porque eso demuestra verdad eh, a veces, o sea, que lo que estamos diciendo es sincero. En, en ocasiones, quizá la forma en la que entonamos, y esto es algo que siempre le voy a recordar, en la que decimos las cosas va a tener una mayor importancia que si pronunciamos bien o no. O sea, porque no significa que vamos a dejar de lado la pronunciación, eso no lo estoy diciendo, sino que puede ser que si yo lo digo con ánimo, si lo digo alegre, si lo digo triste, en el caso que sea necesario decirlo triste, eso va a demostrar mejor mi intención que las palabras específicas que estoy utilizando. Entonces, tener un poquito de cuidado, ¿verdad? O no cuidado, sino poner un poquito de énfasis en eso. Cuando tenemos el chance de pronunciar las cosas con alegría, hacerlo así. Siempre les indico yo que traten de hacer las conversaciones como si fuesen propias, o sea, como si ustedes de verdad estén teniendo ese tipo de conversaciones y así se siente como, o sea, mejor la práctica de las mismas. Mañana todos vamos a tener el chance de practicar esto, mañana por la noche, ¿sí? Um, vamos a hacer una revisión de lo, de lo mismo. Palabras a veces que siempre me gusta como resaltar las palabras que pueden ser complicadas. Esta palabra de aquí se escribe, ¿verdad? Así, Again, o sea, lo, yo lo digo así como en español, pero se pronuncia bastante fácil. Again, ¿sí? Again, Again. No, no vamos a complicarnos tanto, Again, ¿sí? What's your last name again? What's your last name again? Muy bien. Siguiente parte. Por curiosidad el significado. Ah, otra vez. Again significado. Ah, sí es cierto, no le dije el, el significado de esto. Eh, es, hola, mi nombre es Michael Ora. Sí, o, o ajá, Michael Ora. Um, soy Jennifer Miller, le contesta ella. Un gusto conocerte, Jennifer, le dice. Un gusto conocerte también. Disculpa, o oh, lo siento. ¿Cuál es tu, tu apellido una vez más o otra vez? Sí, o sea, ¿cuál era tu apellido otra vez? Y eso lo, solamente le dice es Miller. ¿Sí? esta conversación, eh, si ustedes la ven desde un punto de vista, verdad, amigable y todo, es como bastante seca, o sea, porque no es una conversación que tiene mucho como mucha interacción. Pero es porque también estamos hablando de la primera conversación. Ya más adelante van a ver unas que tienen unas líneas más, más, más largas, más complejas y todo. Pero ajá, ahorita estamos aquí con cositas un poquito más calmaditas, ¿verdad? Pero sí, again es como otra vez o um, de nuevo. También se puede decir de esa forma en español. ¿Sí, Roberto? Eh, solamente, eh, digamos, donde mencionó, eh, what your last name again? Again, sí. What's your eh, last... por decirlo, ¿es, ¿Es tu segundo nombre o apellido? Apellido. Apellido. Last name. Okay. Ahorita justo hoy vamos a pasar a eso. En la siguiente parte que okay. está. Names, ¿sí? Sería lo que significa nombres, ¿verdad? Names. Y last names es apellidos. Acá tenemos los ejemplos específicos de ellos, de Jennifer Miller y Michael Ora, ¿sí? Jennifer es el, el, el nombre, ¿sí? Y Michael también es el nombre. Estos tienen diferentes formas de identificarse. A veces ustedes van a ver que los presentan así: first name. Eso significaría, pues, primer nombre, ¿verdad? O, sea, o el, o el nombre principal. Luego, puede ser también que sea necesario el tener un middle name o second name. Eso, eso ya, o sea, depende, ¿verdad? De cómo el documento o en dónde lo estamos, lo estamos viendo. Porque también este, el first name, algunos pueden ponerlo como given name. Si sí, given name es el nombre pues otorgado, el nombre que se les dio a ustedes cuando nacieron. En cambio el last name o también se puede conocer como um, family name. Entonces así ven que o sea, existe una gran variedad de formas de referirse a ellos. Esto va a depender como les comentaba hace un momento, de dónde se les está preguntando. Porque si es en un documento, puede ser que en el documento aparezca como given name o aparezca también así, um, como surname. Sí, entonces, o sea, en los documentos, ¿verdad? Eh, puede tender a cambiar un poquito. Existen esas variedades. Surname, given name, um, también tenemos otra vez el first name y lo que teníamos al principio que solamente es name. Entonces, eso se refiere a lo mismo. El middle or second name es también así, ¿verdad? Se queda hasta ahí, middle or second name. Y los last names, cuando dicen last names, es apellidos. O sea, pueden ser los dos, puede ser solamente uno. Acá tenemos ya un ejemplo, ¿verdad? Ya más apegado a lo nuestro. Sí, en el caso del name, José bastante común, verdad? En the last name Rodríguez, o sea, para que podamos entender mejor y no nos vayamos a confundir, que last name puede significar eh, pues el nombre del medio, segundo nombre, sino que last name se refiere a los apellidos y el name o surname o given name o first name se refiere al nombre principal de ustedes. Por ejemplo, en el caso de Roberto Carlos Hernández, Roberto es el first name, Carlos es el second or middle name. Y Hernández sería last name, ¿sí? Y así, ¿verdad? Podemos hacer esa misma pr práctica. yancy Cornejo. yancy will be her name or um, el first name. And Cornejo will be last name. Y de esa forma, para todos, o sea, ustedes pueden hacerlo así, escribirlo, ¿verdad? My name o my first name is Y ya colocan, ¿verdad? My first name. Sí. Así se escribiría first name. My first name is Fidel My last name is Machuca. Y así. <laughs> bueno, entonces, esto es verdad, la diferencia que existe entre los nombres y los apellidos. Ahora, eh, creo que por ahorita no vamos a entrar mucho en esto otro, ya que no queda tanto chance para poderlo explicar. Así que no sé si alguno tiene de momento alguna duda. Algo que no le haya quedado claro, qué sé yo, de cómo funciona la plataforma o algo en específico acerca de eso. Eh, fíjese que no puede bajar la, la, la plataforma así. La aplicación. Sí, sí. Ah, fíjese que yo la verdad en aplicación nunca la he usado. Pero usted usa qué, qué dispositivo, ¿es iPhone o es Android? Android. Android. Ok, le voy a preguntar entonces a los de a los de soporte técnico um, que se comuniquen, o sea, que traten de, de comunicarse con usted para ver en qué forma se le puede dar seguimiento a eso. Ok, muchas gracias. No hay problema. Ok, Fidel Machuca, en un momento lo anoto. Um, Yancy, eh, vi que por un momento alzó la mano. Sí, buenas noches. Buenas Fíjese noches. que yo no pude hacer la activación. Eh, lo, estuvo haciendo, lo estaba haciendo desde la PC, pero no, no me dice que la... la contraseña creo que no la agarra. Ok. Ajá, eso pero pasó. lo voy a intentar mañana. Sí, uh -huh. eso sucedió la vez pasada también. Y sí, a veces, o sea, problemitas mínimos. Entonces, y los de soporte técnico casi siempre pues, les ayudan a resolver eso algo rápido. Así que también se los puedo mencionar. ¿Yancy? Sí, y... por favor. Ok, no hay problema. Gracias. Bueno, um, Hugo, uh, yo... dime, Hugo. Oh, Ni perdón. Oh, yo me... no lo pude descargar desde el teléfono. Ah, ok. Entonces, uh, también es Android. Sí, sí. Ok. Ok. Um, Roberto? Eh, sí, solamente de una curiosidad. Digamos, a la hora de bajar la plataforma, queda opcional por tener lo que digamos como un icono de aplicación o, o siempre habría que ingresar por medio del link. Creo que ya, si ustedes la descargan, funciona como les comentaba. Nunca la he utilizado en el teléfono, solo en la computadora. Pero creo que la les queda dejar como icono como como de aplicación. En la página principal, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Sí, supondría yo que sí. O sea, ya que al, al ser una, una aplicación, debería quedarse así. O sea, y ustedes pueden acceder a ella desde, desde ahí, ¿verdad? Sin necesidad okay. de estar usando el link cada vez. Ok. Uh -huh. Entonces, voy a comentarles. Um, sería, ¿verdad? El caso de. A ver, se me fue. Ah, de Hugo y Fidel quienes no han podido descargar la, la aplicación y Jansi sería que no ha logrado ingresar. Bueno, eh, no sé, eso yo a igual, veces... Yo, yo igual, yo... igual no he descargado la aplicación, ah, no, 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 la, la, okay. la, la, la plataforma. Ok, súper. Yo, yo quería comentar, eh, solamente ¿Sí? comentarse rápidamente que solo pude descargarla en la computadora, pero en mi celular no pude acceder. Ok, súper. Les voy a comentar entonces a ellos ya en un momento, verdad, para que estén al tanto. Porque, o sea, son detalles que siempre se trata de irles ayudando. Um, y pues sí, a veces sí les solicito un poco de paciencia, porque recordemos que, pues sí, ¿verdad? Cuando se trata de ese tipo de apoyos así que tienen que ver con empresas, a veces hay una cantidad enorme de personas y en corporativo pues no es un grupo tan grande. Yo sí les debo comentar también que, o sea, yo no necesariamente conozco a todos los que están ahí. Hace como tres meses inicié yo con el con el proceso, por lo tanto, o sea, no tuve yo el chance, ¿verdad? Como de conocerlos a todos. Um, todo mi proceso ha sido en línea, así que no he tenido como la oportunidad, ¿verdad? De saber cuántas personas están encargadas de eso, pero sé que no son tantos y a veces, o sea, les cuesta eh, cubrir todas las cosas. Entonces puede ser que haya momentos en donde tengamos que ser un poquito pacientes con eso. Pero lo que sí es que hasta el momento yo siempre he visto que, o sea, de una forma u otra, ellos ayudan, o sea, se las arreglan para, para llegar con las respuestas y pues espero que así sea, bueno um, so this is the end of the first class, esta sería ya el final, verdad, de nuestra primera clase, espero que mañana estemos todos otra vez más acá presentes y podamos continuar con el proceso, con el trabajo it was great meeting you, sí un gusto haberlos conocido a todos um, no sé, al rato les paso la dirección para que me pasen dejando sodas ok, thank you guys very much, have a great night bien, bye, -bye. Bien, bien. Beer, beer, beer. Ah, bueno, así ya estamos hablando. Bye, everybody. Ok, bye. bye. bye.